Hey, ¿Qué pasa, Cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Y hoy es un poco especial, tengo que decirlo. Y es que eh, no es un unboxing normal. Aquí tenemos las dos cosillas que os voy a enseñar. Esto es de la colección de puzzles que tenía yo por casa de pequeño, ¿vale? Hace muchos años que no lo toco, que eh, es que ni recordaba su existencia, así que no recuerdo, pero nada, absolutamente nada de cómo funcionaba. Y supongo que cuando me ponga ello empezaré a recordar algo, porque si no, eh, va a ser complicado. Pero vaya, se supone que en algún momento de mi vida me he enfrentado a este reto. Así que lo vamos a dejar por aquí. Y antes de nada, vamos a ver esto, que como veis es de Rubix. Me lo he comprado en una tienda física, concretamente en el corte Inglés. Eh, tengo que decir que lo descubrió mi padre, ¿vale? Yo no lo había visto aquí en el corte inglés, me envió una foto y pues oye he ido yo a buscarlo hoy, que por cierto los más veteranos del canal, voy a ir abriéndolo, vale creo que es muy sencillo de abrir hombre, eso está sellado, pero podríamos sacarlo un poco, a ver, a lo bestia yo creo que sí pues eso, los más veteranos del canal sabrán que eh, si no recuerdo mal a ver, veteranos, veteranos, tampoco, porque fue uy, ojo que ha salido algo ya disparado pues en el cubi se va de compras por Uh, París creo que era, en Francia. Si no recuerdo mal, creo que fue en Francia. En un centro comercial estaba este cubo. Cubo, entre comillas, porque ahora vamos a ver que no sé ni lo que es. Yo lo llamaría más reto de Rubiks, ¿vale? Porque ya sabéis que Rubiks, pues aparte de cubos, va sacando sus cosillas. Entonces, me acuerdo que lo enseñé incluso en el vídeo, que lo encontraba en un centro comercial y no lo compraba. Y tengo que decir que después me arrepentí, ¿vale? Una vez que ya estaba de vuelta a mi casa, digo, ¿por qué no lo debí comprar? Encima, hubiera sido especial porque era allí de Francia. Pues mira, ¿qué se le va a hacer? Entonces, por suerte, pues ya ha aparecido aquí también en España, así que perfecto. Como veis, se llama Triamit. Tengo muchas ganas de descubrir cómo funciona, porque no lo sé exactamente, ¿vale? De hecho, no lo compré por eso. Mira, aquí veis el precio: $11,95. Contiene 10. Ah, vale, 10 piezas individuales del puzzle y cuatro black ah vale la, las piezas de unión vale perfecto de hecho ahora mismo creo que se ha visto una de las piezas de unión aquí según estoy entendiendo lo que hay que hacer es desmontarlo por completo es que a ver fijaos yo he visto los típicos vídeos estos que a veces se ven por Instagram y demás yo creo que lo he visto y hay gente que intentaba como girarlo como como un cubo de Rubik vale lo separaba lo giraba y lo volvía a unir y yo decía bueno cómodo lo que se dice cómodo no va a ser por lo tanto para qué quiero esto teniendo pues un Pyramids, por ejemplo no porque los cortes yo creo que serían los mismos y al fin y al cabo esto parece el típico cubo de imanes que ya sabemos que que tiene más que nada por la gracia que es de imanes pero no para girarlo o sea no es cómodo y encima esto no tiene ni la sensación de los imanes sino que va encajado que por cierto encaja muy bien ¿eh? eso me ha sorprendido porque encaja eh, especialmente bien está el sistema está muy bien hecho vale la cuestión es que creo Creo que esto no se usa así, o sea, no, no se hace como si fuera un cubo de Rubik, un, un pirámide Sino que tienes que deshacerlo por completo, o sea, separar todas las piezas, incluyendo las que están dentro de Unión, que veremos, creo que ponía que había cuatro, ¿no? Y la gracia después está en volver a formar esta pirámide. Y vosotros diréis, bueno, ¿esto qué es? ¿Para niños de tres años o cómo funciona? Porque hacer una pirámide con bloques, pues es fácil. Pues no, eh, lo complicado es que veis, los bloques, cada uno tiene sus colores. Uy, mira, ya lo hemos deshecho. ¿Veis? O sea, tiene varios colores Por lo tanto, nosotros puede que empecemos una solución Cuando ya vayamos a acabar nos demos cuenta de que nos faltan piezas Porque realmente esa no era la combinación exacta Lo cual me recuerda mucho al otro eh, reto de Rubik's que ya enseñé Que era en 2D, ¿vale? Eran plaquitas como de cartón y tenían eh, distintos colores Y cuidado con ese reto, ¿eh? Es complicado O sea, hasta que conseguí resolverlo me llevó un tiempo Básicamente porque tienes que ir haciendo eso prueba y error Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto Aquí tenemos las cuatro piezas de unión Espero saber usarlo Creo que si es muy intuitivo Vale ¿Veis lo que os digo? Incluso dejándolas así, yo ya no recuerdo el orden. Pero bueno, la gracia, pues también es mezclarlo un poco, hacer aquí la tontería. ¿Y, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empezamos? Pues claro, mmm, básicamente, como cualquier cubo, queremos ir formando caras de un color. Pero es que, ¿veis esto? Aleatoriamente, hay colores aquí mezclados. Ninguna pieza aparece eh, igual. En este caso, no, ¿veis? Todas son distintas. Entonces, hay que encontrar la combinación. Eh, que haga que quede la pirámide resuelta por colores. Claro, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que hay una estrategia o no? Yo no tengo ni idea, ¿eh? o sea, lo estoy descubriendo. No sé si alguno de vosotros ya lo tenéis. Pero ya os digo, a mí lo único que se me ocurre es ir haciendo la prueba. O sea, como si fuera a construirlo. Yo eh, voy pensando que va a ir todo bien. Vale, por aquí tendríamos una cara. Eh, tendríamos una cara, pero esto ya va a ser otra. Por lo tanto, ahí necesitaríamos que tenga mismos colores. ¿Veis lo que os digo, no? Uy, no quería hacer eso. Un poco complicado, ¿eh? Pero bueno, tampoco le podemos pedir más a este sistema. O sea, es que es un sistema muy, muy simple. Podemos dejar... Eso quería hacer yo. Ahí. Vale. Blanco. Por aquí tendríamos el azul. Aquí necesitamos otra. ¿Veis? Esto lleva azul. Entonces, igual esta, mejor... No, esta no. Quiero quitar esta. Mejor usar esta, ya que tiene tanto azul. Y ahora dejar ese azul ahí escondido, por ejemplo. Pero veis, esto ya está mal. Eh, os estáis empezando a dar cuenta del reto, ¿no? Aquí necesitamos una blanco amarillo. Por ejemplo, esta. Si pretendemos dejar, por ejemplo, esta estaría mal. Aquí hay demasiado blanco. Estos. Eh, las uniones estas deberían ir aquí, por ejemplo. Uy, 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 uy. Un momento, ¿eh? Nos gustaría igual que esta fuera la cara amarilla. Por lo tanto, aquí necesitamos. Azul, blanco, amarillo. Azul, blanco, amarillo. El cual ya pues... ¿Veis que se va complicando en un momento, no? Este tenía azul aquí. No, no tiene azul, eh. Esta sí, pero... Uy, 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 uy. Esta sí que tenía amarillo. Igual esta me interesa a mí que esté aquí. A ver si recuerdo cómo iba esto. Uh... Vamos a tener el amarillo. Por aquí. El azul blanco. Vale, y aquí es donde vamos a tener la otra unión, porque esto va a ser continuación. Ahí tendría un poco de sentido, ¿eh? pero yo digo que pff, yo dudo mucho que esto sea ya la solución final. Vale, esta, por ejemplo, aquí vendría bien. Esto me da a mí que igual debería quitarlo para poder poner aquí, pues, una blanca, por ejemplo. No, esto no viene bien aquí. <laughs> no queremos blanco aquí. A ver. Igual así. Así sí que tiene buena pinta, ¿verdad? Rojo ahí sí que lo queremos. Os digo de verdad que para nada me pensaba que esto Llevará eh, esta complicación Pensaba que era mucho más fácil Esto debe ir aquí en medio Ahí esto, ¿cómo lo hacemos para que A ver, ahí, perfecto No nos emocionemos porque es que vamos a tener que volver atrás Ya lo estoy viendo, aquí ya Ah, mira, sí, queda uno blanco, cuidado No O oh, no Uy, 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 que esto está al revés Me estás diciendo que iba al revés o sea, todo lo amarillo viene aquí. Espérate, igual es que estoy un poco espeso. Vamos a hacer el cambio de todas formas. No te llevo. Vale, perfecto. Ha habido piezas por todo. Eso es un problema. A veces, si haces un poco de fuerza, se separan unas cuantas y, y todo, lo, todo el progreso que llevas, eh, adiós. Ahí. Y ahora aquí necesitaríamos una esquina que tenga blanco, rojo y azul. Ojo. Ahí, ¿verdad? Vale, perfecto, tenemos la primera capa hecha. Pero claro, esto puede ser que no sea la solución final, ya os digo, ¿eh? igual esto está fatal. Basta que una de las piezas la necesite después, porque veis, aquí ya hay poca combinación, no lo sé, eh. Vamos a ver si tenemos suerte. Me gustaría tener suerte ahora, la verdad, porque simplemente os quiero enseñar el reto, pero tampoco es plan estar aquí una hora para conseguir resolverlo. Uh, esto iría algo tal que así. Esto así. Y por último, ah, espera. Ojo que aquí tiene que encajar en tres, ¿eh? Uy. Esto ya, poca broma. Ahí, perfecto. Y por favor, esto no encajó del todo, ¿eh? Ahora. ¿No? ¿Sí? Ahora sí. Vale. Y ya por último, ¿eh? Os estáis dando cuenta de lo que pasa, ¿no? Tenemos una pieza donde no hay azul. <laughs> tenemos amarillo, tenemos rojo. Todo lo que tú quieras. Pero aquí tenemos un rojo que no, que, que sobra, básicamente. Por lo tanto, hay que hacer un intercambio con alguna de estas. Puede ser un problema porque ahora al deshacerlo ya sabéis lo que puede pasar, ¿no? Se puede ir todo donde no queremos. Vale, voy a intentar buscar la pieza y ahora os digo, es que no quiero que se alargue mucho el vídeo. Y atentos porque puede que encuentre esa pieza, pero para sustituir esa puede que no vaya bien esta, sino que necesite otra. Y ahí es donde empieza la cadena, exactamente igual que en el anterior reto que os digo en 2D de, de Rubik's también. O sea, al final se trata de ir probando combinaciones. ¿Qué se le va a hacer? Vale, entonces por lo menos podemos desmontarlo así. Ojo, ¿eh? Amarillo, rojo, azul. Espérate que es más fácil de lo que pensaba. Esta tiene que ser la elegida, la final. <laughs> y así podemos... Amarillo, creo que ya está, ¿eh? Si no me equivoco, tiene que estar resuelto. A ver. Oh, oh. Vale, tenemos un problemilla, pero no, ahí está. Perfecto. Pues ya está, uff. Y os digo que creo que he tenido suerte. Podría ser que esta pieza no hubiera podido ser sustituida por la que yo tenía aquí arriba. Por lo tanto, tendría que haber hecho un intercambio. Y es una cadena que acaba destrozando todo el puzzle y todo el progreso que llevamos. Así que bueno, yo creo que puedo decir que me ha sorprendido para bien el Rubik's Triami. Creo que es un juego de ingenio muy agradable, ¿vale? Las cosas encajan como muy bien, muy rápido. Quitando de que hay que pillarle un poco el truco al separar eh, muchas piezas, porque si no, puede haber por todo. Pero el hecho de quitar la pieza y ponerla tan fácil es que parecen imanes, pero no. Encaja muy bien. Así que bueno, si alguien le ha interesado, ya os digo, yo lo he comprado en una tienda física. Pero de todas formas, buscaré un enlace en Puzzle Master. Yo no estoy seguro de haberlo visto, pero bueno, si lo encuentro en alguna tienda online, os lo pondré aquí abajo en la descripción. Y si no, pues os pongo el nombre y ya lo buscáis vosotros en, en vuestras tiendas. Y llega el momento de investigar un poquillo este puzzle, porque esto se supone que yo lo he hecho alguna vez en mi vida. Con 10, 11 años, yo creo, más o menos. Mira, 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 mira. mira. Se empieza a mover. Ojo porque pensaba que tardaría un montón en abrirlo. Vale, esto nos deja una cosa muy clara y es que es el típico puzzle que cuesta volver a montarlo, no desmontarlo. Así que bueno, ¿cómo lo hacemos? Eh, de hecho, tenemos que intentar la estrella aquella. La verdad es que me está recordando un poco al que hicimos, eh, la caja secreta aquella, que también era de cuando era pequeño. Esto debe encajar aquí, supongo. Mira. Madre mía, a que lo resuelvo en un momento. Si es que igual tengo estos recuerdos ahí, un poco muertos en mi cerebro, pero van funcionando en mi subconsciente. A ver. Ahí está. Solo nos queda una, ¿eh? A ver, tiene que haber un truquillo para poner esta aquí dentro. Porque, claro, no pasa ahora tan fácilmente. Y si empezamos a desmontar el resto. Uy, uy. uy. Por favor. Uy, uy, uy. Que va a haber. Piezas por todo. Un momento, yo creo que era algo así, o sea, en plan, dejarlo un poco abierto. Upa. Pero es que tiene, tiene esto la, la, la forma justa para que esto no se pueda hacer. Mirad la que estoy liando, ¿sabes? Tenía ya la forma casi de estrella. Por favor. Yo creo que está cerca. Tiene que ser algo así. Fíjate, ahí ha entrado. Está encajando, o sea, poco a poco, pero creo... ¡Uh! ¡Uh! Y ya estaría. A ver, yo creo que es muy fácil, ¿no? O sea, hemos visto que ha sido súper intuitivo. Simplemente ir haciendo la forma, todo encaja. Lo que, si os soy sincero, no entiendo cómo esto es capaz de abrirse. O sea, antes lo he hecho de alguna manera, que se ha empezado a soltar todo. Por favor. Es que me resulta muy extraño, ¿veis? O sea, todo, como la otra, todo se abraza, pero en este caso no hay ningún. ¡Eh, eh, eh. Mira, 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 mira. ¿Por qué aquí.? ¡Mira! ¡Madre mía! Se ha deslizado como muy bien, ¿no? ¡Ojo! ¿Habéis visto cómo, cómo se ha deslizado? O sea, si consigo esta, esta forma, son tres piezas, ¿eh? Espérate, espérate. Por favor. Vaya. No te deshagas, por favor. Creo que era algo así. ¿Cómo puedo hacer para dejar esto hecho? Ahí. Y hago la misma forma aquí, lo cual me parece más complicado que la otra forma, pero habéis visto cómo encajaba, ¿no? No, pero esto no tiene ninguna forma. O sea... A ver, un momento, ¿eh? No tiene sentido, porque esto debería quedar así paralelo. Uy, me está dando un lapsus. Un momento, ¿eh? Ah, es posible que tenga que ser a la inversa. A ver, vamos a dejar una montada. Y tenemos que conseguir la inversa, o sea que los picos estos miren hacia el otro lado. Por lo tanto, algo así. No, así volvemos. Vale, no es cosa fácil. Están mirando hacia el otro lado, ¿veis? Ahora sí que lo tenemos a la inversa. Esto tiene que ser. Madre mía, qué satisfacción como encaje esto. No, 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 no. Se fue. ¿Veis? Ahora sí que tiene los picos a la inversa. A ver, yo lo he sacado ahora sí, de verdad. ¿Qué me estás contando? Mira, 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 mira. ¿Cómo encaja? Esto tiene que ser momento ASMR. Espérate que ahora no sale. Vamos a acercar el micro y vamos a escuchar cómo encaja a la perfección. Madre mía. Bueno, no se puede considerar ni ASMR porque ha sido un momento, pero quería que escucháis lo bien que encaja, cómo se desliza. Y además queda súper compacto. Pues nada, esto ha sido todo. La verdad, eh, de nuevo, esto es de cuando era pequeño. Si lo encuentro en Puzzle Master también tenéis el enlace aquí abajo. Hoy me va a tocar buscar los enlaces de ambas cosas. Si lo encuentro lo tenéis en la descripción. Si no, simplemente os dejaré el nombre de este. Porque esto ni siquiera sé cómo se llama. Así que bueno. Así que nada, si os ha gustado tanto como a mí, espero que reventéis el botón de likes. Y también os propongo a todos los que no estáis suscritos, pues que os suscribáis para no perderos ni un solo vídeo. Porque puede que algún día no os salgan recomendados y se acabaron los vídeos. Yo os aviso, si os suscribís... No os perderéis ni uno. Por cierto, si tenéis Instagram me podéis seguir. Tenéis el enlace también aquí abajo en la descripción a mi Instagram. Si no, me podéis buscar como Life Y nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.